aquest festival va en la línia de la política cultural del nostre govern, cultura accessible per a totes i tots i que arribi a tots els barris, no, com estic dient. Aquesta aposta per la cultura a peu de carrer ha garantit l'èxit d'aquest festival i l'ha convertit en tot un referent i un emblema dels festivals de narració oral. El fet de que cada any el festival es dedique a un país diferent i vaig a rodar, no, arrel del món, és perquè Paiporta som un poble d'acollida i pues, a mi s'ha visió oberta al món, fem del nostre poble pues, un espai de convivència i multicultural. La cultura té que obrir-se i té que traspassar països i és molt important que nosaltres coneguem la raó de la vida d'unes altres persones, com l'han viscut, com han estat i que ells ens ho conten i que nosaltres també, en un moment determinat, ho detenirem a comptar. És, per a mi, fonamental. No és inspiració, és il·lusió perquè crec en això. Jo crec en la paraula. Pense que moltes voltes fem poc ús d'ella i arribaríem a més consens i a més puestos fent l'ús de la paraula. Todos los narradores y narradoras que vienen se sienten muy acogidos y acogidas y ven que es un escaparate Paiporta muy serio y muy importante para nuestra profesión, para los contadores de historias, para los hombres y mujeres que nos dedicamos a contar historias. Y eso, tenerlo en Paiporta, es un lujo. Y sobre todo cuando acaba el festival, los narradores y las narradoras que vienen a contar, lo primero que me dicen es qué festival, qué bien nos sentimos, qué bien tratamos a los narradores, qué importancia le damos a la cultura. Este año hay 11 participantes, 11 personas que vienen a contar, pero en total son 15 personas, porque hay algunas propuestas que son más de un narrador contando historias. Y hay 8 mujeres y 5 hombres. Esto es que no me ha costado hacerlo, es que te pones a mirar quién puede venir a contar un año y hay muchas mujeres que cuentan y lo hacen bien. El festival tiene muchas secciones, hemos querido durante los 3 años reforzar esas secciones y luego ir incorporando alguna novedad. Y las secciones que tenemos son para que lleguen a todo tipo de público, desde bebés, que empezamos el año pasado, hasta personas mayores, pasando por gente joven, por adultos, o sea, cuentos para adultos. Eso es muy importante subrayarlo. ¿Acaso no sabes que toda la miel de la selva me pertenece?